ojos. Abre los ojos. Despierta, Link. Pues muy buena gente, hoy estamos aquí, os traemos el Legend of Zelda Breath to the Wild, o Breath to the Wild, como la gente quiera llamarlo. Y acabamos de empezar el juego, esta es la versión para Wii U, no para Switch, no tenemos dinero para Switch. Ahí se ven los botones, que son más de la Switch. Yo creo que los botones son iguales. Pero en algún momento se verá el mando de la Wii U. Coge la piedra, Sheikah. Te servirá de guía ahora que has salido de tu letargo. La piedrecita, la tabla del juego. Ya podemos salir de la cámara criogénica. Esta es la de Dragon Ball, donde se pone los Saiyan o los Saiyajines. Sí, para recuperarse. Ay, que le duele el pie. Es que le mola. ¡Ay! Pantalón viejo. La mierda. Pero mejor que ir desnudo. Ahí ve. A Wii U. El mando a Wii U. Sí, sí, el tablet. Que estamos usando el Pro, pero da igual. No es que nadie, por supuesto, va a poner la fotito del Pro. La camiseta vieja que te manda. Ah, yo lo utilizo mismo. Mira. Vamos a ponerle. Que no vaya ahí desnudo. Y tenemos que darle ajustes. La cámara, yo siempre la pongo muy rápida. El botón de salto me gusta más B. El minimapa lo vamos a bloquear. Y creo que ya está. Y ya está. A ver. Oh, ya puedo saltar bien. Y le vamos a dar al interruptor. La piedra Sheikah te abrirá el camino. Acércala al terminal. ¿Tecnología NFC? Eres la luz que disipará las tinieblas que eclipsan Hyrule. Ha llegado el momento de cumplir con tu destino. Ahora viene la escena más bonita del juego. Nada, ya has cargado la resistencia. Igual. Espera que no puede escalar hasta que no tenga resistencia. Ya está. Oh, me lo está observando.
realmente esta escena nada más que la vemos aquí y ya no lo vemos más en todo el juego, en verdad. Porque Sí. después sale mierdas por ahí en medio. Sí. Gigante. ¿Qué ¡Un cosa? palo! ¡Un palo! Un palo. Sí, yo sé equiparme arma. Se da aquí. Bueno, ya está equipado, ¿no? Sí. Champiñones, busco aquí porquería. Sí, que todavía estamos muy chiquititos. En plan, no tenemos mucha vida ni nada y tenemos y necesitamos alimento. Que después llega al punto que no hace falta ni comida siquiera. Ya, ahora de coger mierda, por ahora. Te he cogido. Venga, explica un Ah, verdad, no. poquitín el plan que tenemos. Sí, vamos a ir a muerte por la historia. Sí, no nos vamos a distraer si. Vamos a coger los requisitos mínimos para poder conseguir la espada maestra y cosas así. Y a muerte por la historia. Y ya grabaremos aparte todos los santuarios y cosas extra para que lo veáis. Sí, para no estar distrayéndonos aquí durante todo el tiempo, mira la rueda. ¡Hijo de Ay, puta! uy, se queda justa. ¡Cabrona! Ahora la voy a tirar. No te preocupes, ahora la tiro. Esto ya es. Demasiado que nos vamos a distraer en estas cosas. ¿Ya Realmente. está destruyendo? Pero que no se puede quedar en el filo. Poder ha podido. Venga, habla con el vagabundo ya. Es que me gusta la física. Vale, ya está. Habla con el vagabundo. Ya nos hemos quedado tranquilos. Oh, manzana. Manzanas. ¡Ay, Paul! Así es como se coge la manzana saltando. No está el vagabundo allí. Ahí está. La manzanica. A ver, pero. Vaya. Muy bien. La manzanita asada. Hombre. Estaba tirando en el suelo. Esta es la arma. Bueno, No tiene arma, ¿no? la antorchita esta. Ah, vale. Qué mal cosas. Bueno, vamos a usarla como. Sí, yo lo que estaba buscando era el hacha este. Realmente. Qué puta basura. Claro. Pero bueno. Bien, bien. Ah, pues está arriba, paso. Link. Link. Ah, vale. Link. Dirígete al lugar señalado en el mapa que aparece en la piedra Sheikah. A ver si es cierto. Me encanta lo que dices. ¿Estos bichitos? Ole, te he capturado. Estos bichitos hay 900 por todo el juego. ¿Cualquiera los busca? Ah, mira, está la sombra. Pensaba que era un pez. Hombre Del colo. del tuntito. Ya. Vamos a coger la espada oxidada. Sí, lo sé. Yo sé jugar, no te preocupes. ¡Arrana! ¡Arrana se va!
Bien, arranca. Y vamos a escalar por aquí. Que tenemos que escalar lentamente, porque si pegamos un salto no compensa, si lo habéis visto lo que gasta de resistencia con lo que tarda. Saquear, saquear. Ahí tiene. Vamos a saquear. Oh, me falta un escudo. Vale. La porra. Y los objetos, porque aquí el juego te da objetitos para craftear cosas. Jarrones. Jarrones. ¿Que se va a romper? Sí. Flechas. Flechas. Y aquí me darán el arco. Por lógica, no es por otra cosa. ¿Verdad? El arco. Más para arriba hay otro arquito. Que más tocho, creo. Sí, mejor que ese. Vamos a ponernos a porra. Creo que no había nada por aquí, ¿verdad? No, no hay nada. ¿Se puede subir? ¿Para arriba? Sí, por la escalera. ¿Dónde está? Ah, vale. Es para ver si tenía resistencia por subir. Es que quiero un bichito. ¿Dónde está el bichito? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿O allí? ¿Allí? ¿Estaba el colo? Creo que sí, por ahí no. Por ahí. Tenemos que ampliar la forja. Que básicamente tenemos un número limitado de armas, ¿lo ves? Tenemos estos tres huequecitos. Estos cuatro huequecitos. Y un cuanto huequecitos más. Lo que pasa es que no tenemos escudos. Y eso se amplía con la semilla que acabo de coger del colo. El bichito ese que estaba. Que es verde. Arco soldado. Estás mejor. El otro arco. Y vamos a ver si llegamos. Pues no. ¿Qué hace? ¿Sí? Por Dios. Quédate quieto. Vale, sí llegamos. Ahí está. No, no, no. Ese ya es más complicado. Porque no puedo darle a impulsarme. Porque me quedo sin resistencia. ¡Ah, mierda! Es verdad, que ahora no tengo la vela. El paraca. La parabela. Paraca. Que no me gusta el nombre. Mira, esas cosas que brilla, pues es un colo. Es como que gira. Y nuestro objetivo es... bajar. Sin morir. Por allí. Está el objetivo. Pero no bajas y morir primero. Vale. Desciende. Desciende. A ver si vale. Perfecto. No sale el botón de descender. Tengo miedo. No. Se resvalió. No, la has tirado tú. Bueno, da igual. Se reintenta. Se ha resbalado, en verdad, porque iba a salir un poquito para abajo, pero no. Tienes que darle para atrás para que saliera la A. Es que estaba dando para adelante, para atrás. Bueno, pues ya hemos conseguido la semilla. Y creo que ya estamos abajo. No. Lo suficiente. ¿Cómo decir que estamos abajo? Para otro lado. Creo que me puedo tirar por aquí. Y te gusta por todos lados. Sin matarme. Digo. Ahí en el mapa hay una X que dice dónde han muerto. Pues si no reaparece al lado, básicamente. Bueno, pues ya tras este pequeño lapsus. Que claro, me falta la parabela. Que me lo dan ahora después. Que es el paracaídas que sale al principio del juego. Que lo enseñan en todos lados. Y vamos a ir por allí. Mira, goblins de esto. No, goblins no. Bokoblins. A ver si puedo hacer
el truco de la piedra. Ahí arriba hay una piedra, si lo veis. Hay que aprovechar la física del juego. Ahí. ¿Te van a enseñar sigilo? Sí, me hacen el sigilo. Cuando me pongo el sigilo, me echan el sigilo. Por aquí. Y tiramos la piedra así. Y debería explotar todo. ¡Pum! Ya está. Ya. Y hay comida y todo. Ya tenemos unos cuernos. Jo. Tenemos carne asada, que nos recupera un corazón y medio. Y los restos de nuestro saqueo. ¡Oh, mira! Tenemos una porra. Ah, ya se llama porra y todo. Qué bueno. Y vamos para allá. Creo que era allí. Ah, vale, ahora sí, allí. ¿Sí? No, la primera vez. La primera vez lo hace bien, ya no lo hace nunca más. Lo hace bonito, pero ahora después ya. ¿Me pegáis? Sí. Ole. Critiquín. Que si le pega la cabeza de clic y pega el doble. Toma, porra. Te saqueo el arco. Cojo la flecha y te pego el porrazo. Te vas por culo. Me dan flechitas. Es que había algo. A ver. Y otro arquito, creo que está ahí arriba. Flecha, voy arriba. Arribilla de la colina. Sí, sí. Y otro arquito. Hey, otra cosa. Una flecha. Otra flecha. ¿De dónde sale tanta flecha? Si el tío no ha disparado flecha. Bueno, ya está. A ver, mira. ¿Y ese? El escudo. ¿Nos darán el escudo puerco? ¿Qué quiero que veáis? El ataque furtivo, creo que. Que nos podemos ir sigiloso. Tranquilamente. Nos podemos ir atrás. Y ahora saldrá el ataque furtivo. ¡Pa! Y pega el doble daño. Ya tenemos un escudo. Sí, que usamos el escudo. Y una espada. Y una espadita. Y más flecha. Oye, ya tenemos escudo. Que si le damos a la, hace. Y si le hacemos justo, es un contraataque. Y aquí activamos lo que debíamos terminar. Activar, que diga. Ese es como descubrimos los cachos de la zona del mapa. ¿Cuál es lo que comúnmente la gente dice las torres vigía o las torres de comunicaciones? La comunicación de la vanguardia. También. Recuerda,
intenta recordar. Haz memoria. Has estado sumido en un letargo de 100 años. Cuando la bestia recupere su auténtico poder, será el fin de nuestro mundo. Debes actuar antes de que sea demasiado tarde. Deprisa. Bien. Oh, mira, santuarios. Por ahí no, baja por... Por ahí. Es que como hay un laguito, no, pero como hay un laguito con peces... Por el boquete. Sí, digamos que hay poco a poco. Quería saltar al laguito del tirón. Nada, busca el boquete, coño. Sí, que boquete está aquí. Te entretienes mucho. El juego ya entretiene demasiado. Izquierda, ahí. Pa. Y pa. Cuidado, yo la primera vez que jugué me maté haciendo esto. ¿Qué aquí falta? El paracaídas. Y ya está. Y ahora viene el colega. Ese es lo que yo quiero, eso. Hey. Venga. No me el lento viejo. Te tienes que poner aquí y te dice, eso que brilla, ahí tienes que ir para allá. Básicamente te dice eso. Súper grande, en verdad. El viejo. Ajá. Vale. Pues ya está. De ahí vosotros. No hay por aquí. Es que necesitamos iluminar esto después. Estoy rezando a su dios la hoguera. No creo que le pegue. ¡Ole! Ah, mierda. Toma. ¿Qué tengo? No me va a pegar, coño. Ah, vale, digo, ¿la musiquita de qué? Del cofre de mierda. Que lo que hay es mierda. Sí. Saquear. No me caen mal. Da igual. Yo saqueo todo. Esto es para hacer. ¿Qué? Guárdalo. Esto es para hacer comida.
plan para cocinar la manzana y eso. Bueno, está bien la espada. Comida no tenemos, ¿no? Básicamente parte de... piñones. Tenemos todavía cocinada, no pasa nada. Creo que quiero solo las lupinas. ¿Se me hay lupina? En verdad que hay lupina, la que podemos saber. Ay, guau, pasa de ella. Ya las cogeremos. Es para la casaca. Para la casaca de invierno. Bueno, ya las cogeremos después fuera de cámara, seguramente, ya está. Tampoco vamos a estar aquí rellenando el vídeo. No, pero sí. Puedo coger alguna sin del. Vale, pero no te pongas a mirar. Tira para adelante, si la ves por la cola, si no ves nada. ¿Qué es lo que estás haciendo realmente? No, estás perdiendo mucho tiempo. Pero si hay resto. No, empezáis a dar vuelta. Es mentira el resto. Vale, sigue mirando, dando vueltas, perdiendo tiempo. Que tampoco pasa nada, hombre. Sí, con un poquito de tiempo. Oh. Ah, esto es el DLC. Claro. Rubí. A ver el mapa antes. Era bien. ¿Dónde está? Ubicado. Ahí. Vale. No. Os voy a dejar que vea la primera vez que abro un templo. Porque todas las demás las voy a faltar. Básicamente, porque no va a estar aquí haciendo lo mismo siempre. Hay 120 santuarios de estos. Menos mal que se me ha ocurrido a la gente esta poner el botón de omitir. Porque si no, no vea. Poder magnético. Y así añadimos un nuevo poder a nuestra piedra. El imán. Hombre, un misterio. Pero la caja es la dimensiva. No es chinta, pero. Hace daño. Sí, lo sé. Más rápido. Y saqueamos. Necesitaba esta plancha, si no me equivoco. Para coger cofre, ¿qué? Bueno, da igual. Yo la lié bastantillo para coger todo. Pues. ¿No? ¿Me va a confundir? ¿Qué necesitamos? ¿Los bloques? ¿Era? ¿Para el cofre? ¿Eso? A lo mejor. Yo fui más hardcore, yo lo hice sin bloques. Yo lo hice con. Bueno, creo que lo hice con bloques y con las planchas desde el principio. Yo lié una murrara para coger el cofre asqueroso. La buena mierda lo que tenía. Realmente todo esto puede coger. Vale. Digo, a ver si le meta. Y ya está. ¿Tú cómo lo cogiste? No me acuerdo, supongo que lo cogería así. Pero por eso, en plan de. No me la quería para cogerlo.
punto ya está. Se ha acabado el este. Voy a cerrar la puerta. Ya está. A ver si se cierra la puerta. Sí. Tengo que abrirlo otra vez, digo. Tiene mala sombra. Y este ya es el fin. Uy. Me encantan las particulitas esas, ¿eh? Y eso es lo que sería en el juego las piezas de corazón. Sí. Más o menos. Con eso puedes cambiarlo por cada cuatro partes por un corazón o por una rayita de resistencia. ¡Ah! ¡Oh! Y páramela. Para verla, ¿no? Es que si no, ¿por qué no parece tan ansioso? Hey. Espérate que cosa. Ahí, ahí. Y hay que saquear. Y también el de allí de, del Lodo Azar. Sí, con el palo. Este, que se lleva. Toma, una pata. Y aquí hay otro cofre. Oh, palo. Y ahora nos llevamos el palo. ¿Que hay un cofre o había dos cofres? No, dos cofres. Con flechas de hielo, creo, y de fuego puede ser. Una creo que era de hielo. ¿Que te dan tantas flechas al principio? Sí. También tienes que sacar la piedra aquella para el colo. Sí, para, sí me acuerdo. Spoiler, spoiler. 900 colos, no creo que a nadie le importe. ¿Algo? Más para adelante. ¿Verdad? Para adelante con la cruceta. Sí, pero le digo. La cruceta. Sí. A ver que se cae. Ahora va a última con la cruceta. Voy para arriba, coño. Que no te desplaces tanto. Nada, da igual. Hago así y a ver dónde cae. Pues bien. Tantas tonterías para que caiga bien. Cago en. Una flecha de fuego. Entra la de otro de hielo. Aprende fuego. Y hay que flecha de hielo, supongo, ¿no? Aprende hielo. Bueno, pues poner hielo, vamos a buscar.
Y ahora cogemos esta bolita. Que mira, si te dais cuenta, ves que está en cadena. Y lo tenemos que tirar al boquete. ¡Ah! ¿Dónde va? Piedra. Así cae adentro. Perfecto. ¡Pum, pum! ¡Has pillado! ¡Hala! Nuestro leguito. Bueno. Nos podemos teletransportar a la torre. Vemos los santuarios. Ahí va, ya vamos cortando. Y creo que ya hemos hecho tiempo suficiente para ser el primer vídeo. Hemos cogido tres coloquitos que está ahí abajo. Están los corazones, la resistencia. Solo faltan 897. ¡Uf! Seguramente que cuando terminemos de grabar el juego y más no lo conseguiremos todo. No. Okay. Spoiler. Os da una caca dorada. Spoiler. Ya he dicho spoiler antes. Invita al Yayo. ¿Qué me dice Yayo? ¿Cómo vas? Hey. Sí, lo he usado antes. Ajá. Mira, hay uno. Vamos a hacer la marquita. Hay otro. Y nos falta uno. Sí, por ahí. Ah, no, es para adentro. Por allí. Ese lo marco ahora. Sí, sí. Abre el mapa. Ahí. Bueno, sí, ese. De todas maneras. Sí, sí, ese, ¿ves? Es que yo con el mapa me lo sé. Sí, este, sí. Este es de hielo, ¿verdad? No, el de hielo creo que es el del rojo. Este. Creo que es el del hielo, me parece. Bueno, ya veremos en el próximo capítulo si es el de hielo, cuál es el de hielo, dónde están los demás. Y seguiremos probando este mundo. Y a ver si nos da la parabela ya al viejo. Yo quiero volar. Bueno, pues lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo de Legend of Zelda Breath of the Wild. Así que hasta la próxima. Adiós. Adiós.